momento del combate estelar de este evento inicial de la Liga Inmortal. Uno considerado el mejor peso medio de Venezuela, Daniel Mexicano, enfrenta al colombiano Juan Camilo Ramírez. Combate de peso medio, 185 libras, 84 kilos como peso límite. Llegamos entonces al final esperando sea este combate estelar a la altura de todas las expectativas que se presentan. Vamos a la presentación oficial del combate estelar. Queremos darle las gracias a nuestros patrocinantes: Mundo Factory, Furia, CLX, Secoamica, Granier, Priority Cargo, Páramo Café, Everlast y Polar. Bien, vamos al cuarto combate internacional de esta primera edición del máximo evento de las artes marciales mixtas, Liga Inmortal Génesis. Hacemos el llamado de esta pelea estelar de la noche. Desde Bogotá, Colombia, hace su entrada al octágono Juan Camilo, máximo exponente de Colombia. Todavía no me suena alguien que tenga la cosa que tengo yo, máximo. Bueno, ahí escuchamos la presentación de Juan Camilo Ramírez, el colombiano. Véanlo allí, la parca. Ramírez, peleador con una buena carrera. Él terminó en su último combate, ganó una decisión dividida a John Isaza. John Isaza fue este peleador colombiano que en mes de septiembre peleó con Carlos Miyagi Salazar. Terminó Salazar ganando ese combate con un severo castigo a las piernas del colombiano, que no soportó y terminó abandonando el combate. Sí, ahí vemos su llamativa e extrovertida entrada y acercamiento al octágono. Ayer Ramírez, la parca Ramírez, decía que hasta hoy le llegaba el invicto a Daniel Mexicano. Quiere llevar ese invicto para Colombia. Daniel Mexicano que de verdad ha demostrado que si hay, que tiene con qué y que es un maestro para sacar combates de abajo. Sí, los dos combates que ha tenido Daniel Mexicano este año se le han complicado en el primer round. Kevin La Roca Díaz lo complicó, terminó sacándolo en el segundo round con una buena dosis de derribo, gran pound, siempre firme. Miguel Ortegano también le dio problemas a Daniel Mexicano en su último combate en el primer round y termina recuperándose. Tiene buena aceleración mexicano y nunca decae, siempre avanzando y ha logrado sacar esos inicios difíciles para convertirlos en victoria y por finalización, que es lo más importante. Tiene una sola dirección, que es hacia adelante. ¿Sabes cuál fue el carro que no trajo, que en la caja no trae retroceso? Había un carro que monta carga, puro para adelante. Sí, de verdad que sí, esta pelea estelar de verdad que promete muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y hace su ingreso el efusivo, sí. Juan Camilo Ramírez, alias La Parca. Es el recorrido de todo el octágono y se viene entonces Daniel Mexicano. Representando al estado Miranda de Venezuela, hace su entrada al octágono nuestro invicto Daniel Mexicano. Que se joda la fama, que se joda la calle, hablando de la cara, si tienes dinero, más que nada, me mire, tiene un par, poco recurso,
Ahí lo vemos, el invicto venezolano, que lo viene a exponer hoy ante Juan Camilo Ramírez, la Parca de Colombia. Pelea estelar, último combate de la noche, último combate de esta noche de desorden público y pelea. Pelea y desorden público. Vaya mezcla, sino que lo diga nuestra amiga María Alejandra, que ha compartido toda la velada aquí con nosotros, trabajando. Y bueno, con esto se cerraría el nacimiento, vaya nacimiento, de la Liga Inmortal. Pudimos escuchar antes a José Enrique Guerrero, su presidente, de más o menos lo que podía esperar la gente e incluso los peleadores de esta naciente liga. Importante, la verdad que ha sido un evento de alto nivel, pelea que ha dejado buen sabor de boca a todos los asistentes y todos los televidentes que seguro nos acompañan desde sus casas. Y bueno, vamos a ver, lo decía antes de Frank, inicio, posiblemente el mejor peso medio de Venezuela en la actualidad es Daniel Mexicano, ha derrotado a varios de sus contendores que querían. De alguna manera se perfilaba de ese puesto, es un rey sin corona, vamos a decirlo así. Para mí es el mejor peso medio de Venezuela, vamos a ver si lo reafirma en este combate estelar de la Liga Inmortal. Sí, señor. Bueno, vamos a ver cómo está esto. Y bueno, poco se conoce o poco se ha visto de el colombiano Ramírez. Lo que lo antecede. Bueno, aquí vemos la cara del evento, mexicano Daniel Rojas, mexicano, 34 años de edad, récord de 7 victorias, 4 por nocaut, frente a Juan Camilo La Parca, 32 años, 3 victorias, 2 derrotas, 3 centímetros de ventaja de talla para el colombiano, ambos en peso límite de la categoría de peso medio. Pautado a 3 rounds de 5 minutos, estos son los peleadores en la esquina azul. Con un peso oficial de 82 kilogramos, un récord de 3 victorias, 2 derrotas, representando a la República de Colombia, él es Juan La Parca Camilo. Su contrincante en la esquina roja, con un peso oficial de 83 kilos, 700 gramos y un récord de 7 victorias, invicto, 0 derrota. Desde Petare, Estado Miranda, Venezuela, aquí está Daniel Mexicano. Bueno, señores, se prendió la cambumbia aquí en el Parque Naciones Unidas. Esto se pone candela. Está, bueno, cerrando una excelente velada. En las reglas, manténgase a salvo, pendiente de las indicaciones del árbitro, choquen los guantes si lo desean, vamos a hacer una buena pelea. Bueno, grandes expectativas para este combate. Y esto arranca, señores, último combate de la jornada, izquierda. Izquierda, ese jab que entra, la patada a la zona media, sin embargo la aguanta muy bien mexicano que, como le decíamos, tiene una sola marcha y hacia adelante. Ahí va, hasta ahora la iniciativa la pone el colombiano, sin embargo allí comienza ya el trabajo de Daniel Mexicano. Va a ir por el control, va a ir por el derribo, lo invierte Juan Camilo, trata de golpear, va atrás a la pierna. Mexicano que defiende con lo que tiene,
toma control del brazo de su oponente para no dejarlo golpear, va a ir a ganar la espalda, va hacia atrás. Logra colocarse de nuevo de frente. Vamos a ver allí. Nuevamente trata de ir hacia la espalda de Juan Ramírez, Daniel Mexicano, que en esta hora de espaldas a la cerca. Movimiento de braceo, controla. Está el movimiento que le termine de dar el derribo al de Venezuela. Sí, están buscando insistentemente ese braceo, esos intercambios pegados a la cerca. Una pelea que ha estado bastante disputada en esos amarres, en esos intercambios de agarre. Ahora es Mexicano el que logra presionar. Ahora sí, busca una pierna. Va por el derribo, lo logra. Cae con el cuello atrapado allí. Juan Ramírez controla el cuello de Mexicano. Lo invierte la fortaleza de Mexicano allí en la defensa. Impide ese movimiento que hacía Juan Ramírez para quedar boca arriba en la posición de la estrangulación hacia Mexicano. Mexicano que busca separarse de su oponente. Juan Ramírez que, bueno, ahí vemos, trata de invertirlo. Bueno, Mexicano que se para, intercambiar derecha, izquierda de Mexicano. La recibe, la siente Juan Ramírez sin defensa, derecha, izquierda, que vuelve a entrar. Y Juan Ramírez que guapea ante los embates y los golpes de Mexicano, que ahora comienza a imponer su ritmo. Allí viene, pues, se envalentona Juan Ramírez. Vuelve Mexicano a ir por el derribo. Juan Ramírez que parece estar buscando el segundo aire de este round. Sin embargo, en ese giro allí lo defiende bien, lo elude bien. Daniel Mexicano acusa a Ramírez un golpe bajo y hay sangre en el rostro del venezolano. Un intercambio bastante intenso. Ahí los dos avanzando hacia adelante, los dos lanzando golpes sin ningún tipo de defensas, con la intención de lastimar a su rival. Sacó la mejor parte Mexicano de esos intercambios y termina, vamos a ver el golpe, el que frena las acciones en este primer round. Allí, sí. Sí, allí. Me conecta con toda la potencia. Esa patada, Daniel Mexicano. Sí, más clara. Dando muestras de dolor. Le recuerda que tiene un tiempo prudencial, se lo tome con calma. Cinco, ¿no? Cinco minutos. La dolorosa repetición, Efraín. Duele peor cada vez que la ve. Y de acuerdo al reglamento, él tiene, el árbitro debe esperar y dejar que él se recupere. Se vuelve a desvanecer Ramírez, se tiende. Bueno, se molesta el público del Parque de Naciones Unidas, pero es que, bueno, la patada fue evidente, no la está inventando Juan Camilo Ramírez. Viene a apoyar la pierna izquierda. Sí, sí. Juan Camilo Ramírez explicando sí. Todo el tipo de dolor presenta. Y tiene que buscar manera de pasar ese golpe. Pasa es que de verdad, de verdad fue de Jimmy con todo.
de escuchar lo que pueda decir Juan Ramírez. Parece frustrado en su dolor, es lo que muestra el colombiano. Se reincorpora, tiene el llanto, al borde del llanto, la frustración, un campamento, todo lo que desea pelear, viene acá a Venezuela, un campamento completo, y al ver frustrado la posibilidad de continuar el combate, bueno, salen las emociones. Y un combate que había comenzado muy bien. Sí, había mostrado muy bien para el espectáculo. Esperemos que por el bien del espectáculo, por el bien del mismo Ramírez, de Juan Camilo Ramírez, se pueda recuperar, pueda pasar ese golpe. Ahora el público comienza a animarlo, a Ramírez, comienza a animar para que continúe este combate estelar del Inmortal. Parece estar tomando respiración, ya por lo menos no está en el suelo. Y es difícil desde acá lograr determinar más o menos la intensidad del golpe de Ramírez. Allí él mismo parece alentarse, darse ánimo, que mentalmente supera ese dolor. Pero dramatismo total acá en el Parque Naciones Unidas. Le indican los jueces que faltan 30 segundos para que se cumpla el tiempo reglamentario de recuperación del peleador colombiano. Acá comienza la consulta de Chenabuzi, el referee. Aquí todos estamos en ascuas. A ver cuál será. Bueno, y se anima nuevamente, se saluda. Allí nuevamente va por la derecha, la frontal. Bueno, ya esto va a ser una sola vía, porque pareciera no soportar el dolor. Sin embargo, guapea a Ramírez allí, golpeando a Daniel Mexicano, quien lo toma. Nuevamente va con esa rodilla interna, debe tener cuidado Mexicano, porque otra patada, otro golpe en las zonas bajas, en las zonas nobles, en las zonas blandas, pudieran hacerle restar un punto. Ser descalificado. Sí, incluso ser descalificado. Va, logra el derribo Daniel Mexicano y ahora comienza el trabajo. Que si hay algo que es difícil es quitarse a Mexicano de ahí encima. Sí, tiene que resistir un minuto Juan Ramírez. Allí lo jala Mexicano hacia el centro del octágono para evitar cualquier posición de o cualquier acción defensiva. Busca allí golpear con su mano izquierda, lo estorba Juan Ramírez, se busca despegar Mexicano, baja el codo, entra el codo sobre el rostro del colombiano, castiga la zona media. Colombiano que trata de que no salga ese brazo izquierdo, golpea con lo que puede, sin causar el daño suficiente. 23 segundos le quedan a este round. Lucha contra el tiempo Juan Ramírez para buscar un segundo aire en el round siguiente, en el segundo round. Se zafa, pierde el control del brazo, 10 segundos le quedan. Mexicano va a tratar de matar esto en estos 10 segundos. Juan Ramírez a evitarlo. Separan los dos allí. Finalmente llega al término este primer round y sigue Juan Camilo Ramírez acusando un fuerte dolor en su zona genital. Sí, la verdad es que fue un golpe bastante severo el que sufrió. Se tiende en el suelo. Y esta pelea es bastante complicada, condicionada por ese golpe bajo. Lo que venía siendo un buen primer round para ambos peleadores, mostrando siempre hacia el frente, brindando espectáculos, intercambiando golpes con potencia, esos intercambios de agarre en la reja, alternando posiciones. Ahí el colombiano
colombiano Ramírez haciendo un esfuerzo importante para mantenerse en combate. Y aquí tiene que salir o sale de una vez, porque ya el tiempo de recuperación del golpe bajo pasó. Sí, ya aquí es, y aquí es exactamente, ya aquí una vez culminado el minuto de descanso, tiene que o pelear o retirarse, pero sí, tiene que tener una decisión ya tomada. Apenas ya la pelea, el referee, si no está reincorporado, bueno, sí, ya, si se levanta, muestra dolor evidente, está al borde del llanto, el colombiano Ramírez. Dramatismo en la acción del colombiano bárbaro, cuando terminó de manera muy bien el round anterior, tal vez la adrenalina y las ganas de querer seguir, ese upper que entra, elude la patada con ninguna muestra de dolor y nuevamente el derribo. Ya sabe, ya esa es la vía del mexicano. Y ahora sí tiene el tiempo suficiente el mexicano para tratar de terminar esto antes del límite. Sí, esa es la fórmula del mexicano, imponerse en el suelo, con la potencia, lanzándole toda la carrocería, por llamarlo de alguna manera, a su rival, y comenzar ahí, buscar la separación y que esos golpes comiencen a estar disneyados. Bueno, y aquí el árbitro de Chenagusa da por terminado el combate. Ante las muestras de dolor de Juan Camilo Ramírez, se queda con él su oponente Daniel Mexicano, bastante preocupado, si se quiere, porque es que, ojo, el golpe tuvo que haber sido muy, muy fuerte, a menos que también en esa zona haya algo previo que no te permita recuperarte del dolor, alguna lesión previa. Sí, es algo pero complicado. Sí, sí, por lo menos no era el desenlace que se esperaba. Repito, venía haciendo un buen primer round antes, sí, de esa patada. Los peleadores dándolo todo. Se aplaude el esfuerzo que hizo Juan Ramírez, intentar continuar en el combate. Pero la verdad es que hacía bastante difícil. Terminaba abandonando porque el dolor es intenso. Sí, que, hey, nunca se recuperó del dolor y aún así él continuó peleando, incluso utilizó esa pierna izquierda, que era por el lado que mostraba más dolor, para patear. Y eso... Con 43 segundos del segundo round, el luchador de la esquina azul abandona el combate, adjudicando la victoria al peleador Daniel Mexicano. Bueno, sigue invicto Daniel Mexicano. Y allí lo tienen, bueno, confeti preparado para esta gran pelea estelar. Bueno, lamentablemente Juan Camilo Ramírez, quien estaba dando un buen espectáculo, ojo, quien estaba dando un muy buen espectáculo junto a Daniel Mexicano, lamentablemente un golpe fortuito en sus zonas genitales le impide terminar este combate. Sería interesante, pero la patada fue de lleno, de lleno totalmente. Una pelea que tuvo un antes y un después. Ahí no fue que rozó, no fue que fue de medio lado, no. Sí, la patada impactó. Eso fue donde es. Toda la potencia. Sí. Desafortunadamente, esta pelea termina de esta manera, porque había sido una buena pelea. El mexicano hizo lo que tenía que hacer. El peleador estaba peleando lesionado, ya no es su culpa. Termina sacando esa ventaja, llevando la pelea al suelo y termina obligando a finalizar a Juan Camilo Ramírez. Sí, ciertamente, y bueno, lamentable para Juan Camilo Ramírez en primera instancia, porque repetimos, estaba dando un muy buen espectáculo.
micrófono está pidiendo, al parecer, el peleador Juan Camilo Ramírez. Tal vez allí, allá Ricardo le va a ceder el de él. Aquí, como varones que somos, ustedes también lo saben, que donde no hubiese pasado ese accidente, porque sé que no lo hizo con mala intención, ustedes sabían que había combate. Y que lo diga aquí mi amigo, como sea, de pronto ustedes como público no lo dirán, pero que lo diga aquí Don Mexicano, el patrón de Venezuela, no lo niego. Posiblemente hubiera ganado, hubiéramos perdido, pero el combate pintaba para cualquiera de los dos. No digo más, si tienes algo que decir, dilo. Gracias a todos por haber asistido. Gracias a Dios por este triunfo. Y bueno, seguimos invictos y a defender el título y venga lo que venga. Estamos para cosas mejores. Gracias a la Academia Ajar, al tío Willy, que siempre ha estado conmigo, al Pedro, al Venezuela Top Team, a todos los que me han apoyado. Muchas gracias. Exactamente, bueno, las palabras de Daniel Mexicano también, junto a las de su oponente, Juan Camilo Ramírez. Un aplauso para nuestro guerrero Venezuela. Bueno, y también muchísimas gracias. Bueno, con esto nosotros nos despedimos. Le damos las gracias por compartir con nosotros esta gran velada, el nacimiento de la Liga Inmortal. El nacimiento de esta Liga Inmortal. Alvin, gracias. Siempre es un placer compartir contigo estas veladas. Tus palabras para nuestro público antes de cerrar. Bueno, vivimos una noche de combate importante. El nacimiento de una nueva liga de artes marciales mixtas. Y como siempre lo digo, desde la tele tuya, apoyando el crecimiento de las artes marciales mixtas en Venezuela. Un saludo a todos y espero que haya sido de su agrado nuestra labor el día de hoy. Bueno, sus servidores, Frank Méndez, Alvin Aristigueti y todo el excelente equipo técnico y humano de Somos la Tele Tuya, el canal de las MMA de Venezuela.